4. Llamen cualquier duda que tengan. Se pueden comunicar con nosotros. Vamos a tener un tema muy importante y benéfico para el bienestar social. Les voy a dar la frase de la semana de una vez, Uriel, antes de entrar en el tema. La frase de la semana es: la libertad no necesita alas, necesita echar raíces. Este es de Octavio Paz, y bueno, por el tema, pues les doy esa frase. Fíjate que tenemos esta mala costumbre de creer que necesitamos alas para volar, para irnos, para... Sí. Pero la cultura mexicana tiene este apapacho de la familia. A mí, en lo personal, en mi familia me acostumbraron que el lazo tenía, a pesar de que estés a la distancia de todos... pienses a la familia es estar con ellos. Entonces, y luego tenía mi abuela una tradición extraña, ajá, que era de todos los sobrinos, incluyéndome, tenía un árbol de guayabo en el patio. Ajá. Y los cordones umbilicales de los que íbamos naciendo los enterraban en ese guayabo, ahí en esa, en... Oye, esa planta. Pues qué bien. Por la idea de que a donde fueras, a donde estés, a donde vayas, siempre estarás. Me mueve mucho. Mi abuela fue parte importantísima de mi crianza, y creo que la frase de la semana influye mucho en lo que nos está pasando, en lo que está sucediendo en la zona centro de nuestro país, que es muy fuerte, sí, es muy doloroso, pero como yo lo veo, hemos aprendido. ¿Qué pasa, Charlie? ¿Me está haciendo señas obscenas, Charlie? ¿Acaso? ¿Pasa algo con el audio? Entonces déjame revisarlo, Charlie. Te voy a monitorear. Recuerden que este programa es totalmente en vivo, entonces tenemos algunos detalles con la transmisión, pero es normal, porque estamos en vivo. Esa es la idea. A ver. Aquí estamos. Al aire seguimos en la cámara. Seguimos acá en la cámara al aire. Y sí, allá estamos todo bien. Hoy tenemos hasta dos cámaras y no, toda la cosa. Estamos aquí invitados y todo. Audiencia. A lo mejor lo que pasa es que Charlie no nos escucha él, pero el público sí. ¿Sí? ¿Sí nos escuchas? ¿Tú no escuchas? No. Pero se ve que se mueve ahí en el... Sí, en la... ¿Sí se escucha? Sí se oye. Si ustedes están conectados en este momento a través de Spreaker, pueden ponerle ahí a Nada Complicado, capítulo 28. Aquí está mi micrófono. Este sí se escucha. Ajá. Ah, ok. ¿Y este? No, no, está bien. ¿Ya? A lo mejor lo que les falta es acercarlo aquí un poquito. No, tiene aquí un pequeño falsito. ¿Ya lo escuchas? En YouTube estamos bien, porque este es el micrófono de YouTube. Y acá... Ya está. No, sí nos oímos también acá. Sí, estamos bien. Ay, Charlie, me asustas nomás. Es más, tráete un café. Oye, Uriel. Sí. Quiero comentarte que el licenciado Juan Fernando Ramírez es director del Colegio de Abogados. Presidente. Presidente, perdón. Es presidente del Colegio de Abogados, especialista en participación ciudadana en materia electoral en el estado de Jalisco, asociación civil, ¿verdad? Así es. Ok. Muy bien. Bueno, es parte de lo que vamos a hablar hoy. El tema de hoy, vamos a platicar de bienestar social. Antes de que nos platique y comencemos con este tema, licenciado, ¿qué le parece si nos platica quién es Fernando Ramírez? O sea, dejemos de lado ahorita la profesión y díganos, ¿quién es usted? Bueno, yo nací en Zamora, Michoacán, pero por cuestiones de la vida, que mi padre trabajaba en un banco y se dedicaba a abrir sucursales en diferentes partes del país, pero yo estuve cuando mucho 6 meses en Zamora, y desde entonces vivo yo en Guadalajara.
entonces yo soy tapatío 100%, aunque mi acta se encuentre en Zamora, Michoacán. Mi vida siempre fue sobre la clase media, media-baja, sucumbió con 7 hermanos. Bueno, como eran las familias antes, ¿no? Así es, eran familias grandes. Tuve la oportunidad de estudiar la primaria, la secundaria, la preparatoria y hasta la facultad de Derecho. Durante mi estancia, siempre fui algo revolucionario, siempre fui en contra de las reglas que se me ponían, pero en aquel entonces pues era más difícil para uno el poder gritar o expresar alguna cuestión revolucionaria. ¿Por qué? Porque nuestro sistema es que nuestros padres nos corregían a base de golpes. Entonces sí era difícil la situación. Aparte de eso, la situación también como estudiantes nos obligó a que abriéramos más nuestro espacio mental. ¿Por qué? Porque la violencia estudiantil era muy fuerte en aquel entonces, sí. Y había necesidad de abrirse uno el camino a base de como fuera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no sé si recuerden, en aquel entonces le cortaba el pelo a uno, lo hacían a uno bailar, lo bañaban con chapopote, o sea, cuando uno recién ingresaba. Entonces había circunstancias que eran difíciles de eso. Pero todo eso se superó. Yo tuve la oportunidad de poderme casar estando en segundo año de facultad. Y ahorita oí que te felicitaron 2 veces. No sé por qué te hayan felicitado. Es que, bendito sea Dios, tengo una nueva pequeña, una nueva hija. Se llama Victoria y acaba de nacer el jueves pasado. No, pues muchas felicidades. Muchas gracias. Yo te lo decía porque yo, estando en segundo de facultad, en lo que fue en 1979, ¿sí? Tuve mis primeros hijos, porque fueron cuates, fueron un niño y una niña. Qué bien. Entonces, siendo un estudiante, no teniendo trabajo y tener 2 hijos, la situación fue verdaderamente difícil, claro. ¿Verdad? Y tener que ayudar a mi esposa a cargar a uno y uno con uno y bueno. Lo más importante es que dentro de toda mi carrera, de toda mi vida, nunca he hecho algo de lo cual tenga que arrepentirme, ¿sí? Hasta ahorita yo puedo decir que soy de los que se puede revisar toda mi vida, sí. Y nunca he tenido un ingreso, ni siquiera una delegación policiaca. O sea, al contrario, he tenido problemas, pero muchos problemas por defender yo mis ideales, por defender la forma de actuar, y sobre todo los principales problemas y los más fuertes que he tenido ya en mi vida de adulto, uh-huh. Es que siempre he sido anticorrupto. Entonces he tenido problemas con todos los que han sido mis patrones, porque he sido funcionario público y pues no he comulgado perfectamente bien con ellos, porque no me he prestado yo a situaciones de ese carácter, y a veces me han tenido que cortar de tajo, ¿verdad? Qué irónico, ¿no? ¿Cómo es la vida, Charlie? Por ser buena gente, ¿no? Te andas perdiendo por ahí una chamba. Por no ser corrupto. Claro, pero es precisamente lo que este país necesita, ¿no? Claro. Gente así como
delito, quisiera poder matar al culpable del delito. La muerte de este angelito no fue muerte natural. La muerte de este angelito no fue muerte natural. Fue del sistema social que nos mata de a poquito. Fue del sistema social que nos mata de a poquito. Ya se nos fue este angelito, quizá cuántos más se irán. Ya se nos fue este angelito, quizá cuántos más se irán. A causa del maldito mal de haber pobres y haber ricos. A causa del maldito mal de haber pobres y haber ricos. Ya se murió el angelito y no quisiera llorar. Ya se murió el angelito y no quisiera llorar. Quisiera poder matar al culpable del delito. Quisiera poder matar al culpable del delito. Es un alto antioxidante.
empresa, de que tenemos un problema civil por culpa de que se eliminó la clase de civismo hace unos 10 años de la sociedad. Así es. Es verdad. Así es. No sé qué fue lo que sucedió, pero ahora se ven los resultados. 10 años después, como decía mi abuela, pero van a ver con los, con los años van a ver. Y sí, 10 años después tenemos una generación que no tiene nada de cívica ni ética en su entorno. Entonces, hablemos ahora de qué pasa con este bienestar, bienestar social en general, en este civismo, en esta cultura vial, en general. Bueno, en primer lugar, quisiera recordarles que estamos viviendo una situación muy difícil en el Estado de México, Oaxaca y Chiapas, y a lo cual pues exhortamos a todos los ciudadanos a que efectivamente por el bienestar social busquemos la manera de dar ese apoyo. Recordemos que el bienestar social está derivado dentro de nuestra constitución política porque trae dos elementos que son indispensables para que el bienestar social se dé, que es la vida como principal elemento y la libertad. Sin estos dos elementos el bienestar social no podría estar dentro de esto. ¿Por qué? Porque la libertad que se nos da es en todos los sentidos. La libertad de poder pensar, la libertad de poder expresarse, la libertad de poder escoger hasta una profesión, la libertad de viajar a donde uno quiera dentro del país, que es uno de los elementos que el bienestar social nos está exigiendo y nos lo pide para poder entrar en materia. Aparte de eso, el bienestar social está dentro, pero muy pegado a lo que es el derecho electoral, a lo que está sucediendo en la política. ¿Por qué? Porque la política es la que hace si exista o no ese bienestar social. Y ahorita estamos pasando desgraciadamente por una situación que ese bienestar social se ve mermado por la actuación de lo que yo no quisiera hablar de los gobernantes, quisiera hablar de los ciudadanos, porque el problema, claro, el problema que se ha creado es por culpa de nosotros, no de los gobernantes. Es algo muy diferente, son cosas muy diferentes. Política como tal y políticos. O sea, la clase de los políticos es punto y aparte. Pero lo que estamos hablando es de la política en general. El hecho de convivir con esto, de estar informado, de hablar acerca de los perfiles de los políticos, que es como solo una parte. Pero tienes razón, licenciado. El punto es que nosotros, los ciudadanos, no aportamos. Uh-huh. ¿No crees, Ale? Sí. Con, por ejemplo, con la participación de nuestros votos. Exactamente. Por ejemplo. Definitivamente ahí es el clavo, ¿sí? Desgraciadamente, los mexicanos, sobre todo nuestra sociedad de todas las clases, ¿sí?, ha perdido el ánimo de salir el día de la elección a ir y votar. ¿Por qué? Porque no estamos obligados a hacerlo. Es un derecho que a nosotros nos da la Constitución, pero no nos obliga. Entonces, mientras no estemos obligados, pues cada quien puede ir a votar si quiere y si no, no quiere. Además estamos, yo creo que estamos en un, bueno, vienen las, el tema precisamente, Uriel, de la importancia del voto, pues es porque vienen las elecciones del 2018. Además de eso, estamos viviendo con lo que está pasando ahorita, o sea que estamos en crisis como en muchos aspectos, pero yo creo que en una crisis también en cuanto al uso de las instituciones, en cuanto a nuestros gobernantes, en cuanto a la corrupción, lo que estábamos hablando hace rato. Entonces la gente tiene un desánimo, ¿verdad? Así es, definitivamente la gente está desconfiando ya de todas las autoridades y sobre todo está desconfiando de nuestros partidos políticos. ¿Por qué? Porque los partidos políticos se han roto, se han quebrado totalmente en la principal forma de actuar, que es el ideal que los rige por unos estatutos y por un código de ética, que a base de ayuda política, uh-huh, han mermado esta situación. Yo, por ejemplo, les puedo decir, ¿cómo es posible
seguir en ese poder. O sea, se oye un poco desnotado la palabra poder, pero la palabra poder es la que nos está causando esa desgracia, ¿sí? Licenciado, usted hace rato comentó que mucho de lo que está pasando no es culpa de los gobernantes, sino que es de los ciudadanos. Definitivamente. Entonces, nosotros como ciudadanos, creo que tenemos una falta de información, también desinterés. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo principal que debemos saber acerca de los partidos políticos? Porque, ¿sabes, Uriel? Yo veo que es como somos como borregos que, pues, lo que comentaba hace rato usted, bueno, pues ahora como no quiero que gane fulanito, pues entonces me voy con perenganito, ¿verdad? Porque si no es melón, pues va a ser sandía. Pero, ¿realmente es la mejor opción? Mire, habiendo ahorita los independientes, partidos nuevos que surgen, entonces, bueno. Yo creo que el principal motivo aquí es la desinformación. O sea, que no nos hemos metido a nosotros a analizar un poquito lo que son los partidos políticos. Los partidos políticos no pueden dejar de existir en nuestro país. Uh-huh. ¿Por qué? Porque gracias a ellos es como se logran los grandes gobiernos, ¿sí? Uh-huh. Pero los mismos partidos políticos se encuentran en crisis. ¿Por qué? Porque ahora sí el ciudadano ya entró en razón y ya dejó de participar con los partidos políticos. No hay militantes. Al grado de que han tenido que cambiar sus estatutos, uh-huh, a tal grado de que, por ejemplo, les puedo hablar de un partido que en toda la vida rigió el gobierno, ¿sí? Uh-huh. Que ahora se le ataca, que ha sido quien ha echado a perder en nuestro país. Bueno, porque siempre se tiene que hablar de alguien, pero también el país de México ha subido, entonces también ha tenido sus etapas buenas y malas. Aunque desgraciadamente hoy tenemos oposición y tenemos quien hable mal de ellos. Pero sí, efectivamente ha cometido errores. Y los errores están cometidos por la gente o por los líderes de esos partidos. Okay. Que lo que han hecho es nada más gobernar para un cierto grupo, que son los amigos, que son los compadres, que son X personas, y no les ha importado. Para sus intereses lo han hecho. Que los ciudadanos somos los patrones, que ellos son nuestros empleados, uh-huh, y nunca lo hemos visto así. Siempre el ciudadano está, pues a ver ahora quién gana y quién nos va a gobernar. No. ¿Quién es nuestro gobernante que yo elegí para que lleve a cabo lo que yo le estoy pidiendo que suceda? Okay. Y desgraciadamente nunca se hace. ¿Sí? Seguimos nosotros sufriendo la carestía, seguimos sufriendo los incrementos, seguimos sufriendo. Hoy, más que nunca, la canasta básica está increíblemente castigando no solo a la sociedad pobre, sino a toda la clase social, ¿verdad? Claro. Volviendo al problema original que estamos mencionando, que es nosotros, ¿no? ¿Qué pasa con la participación ciudadana? Según lo que usted ha visto, a su experiencia, ¿cómo podemos regresar a informarnos? Porque ahora, como dice Ale, ¿no?, ya estamos desconectados y no nos interesa en realidad qué es lo que está sucediendo. Apáticos. ¿Cómo conectar de nuevo? Porque yo he visto que hay, pues, mucho movimiento en redes. Ahora hay una era de comunicación en la que los partidos políticos tratan de acercarse más a la gente. Pero, ¿cómo ciudadano normal puedo acercarme, ya sea a un partido político o a un personaje en específico, para poder entender un poco más de esto que es la política? Mira, está sucediendo algo desde hace 4 años para acá que no se había visto antes, y son las asociaciones civiles. Hoy hay muchas asociaciones civiles que están participando en la política, y es donde nosotros podemos participar en cualquiera de ellas, ¿sí? Siempre buscando cuál es la mejor opción que nosotros podamos tener, sin necesidad de que estemos en un partido político, porque ahí podemos entender cómo es la política y para qué se hace la política. Si nosotros tenemos ya cuando menos un cierto conocimiento por dónde tenemos que lograrlo,
nos va a llevar directamente al voto. Mientras no salgamos a votar, no podemos cambiar a nuestro país. Okay. Les voy a poner el ejemplo que está sucediendo en el Estado de México. Gana un candidato con el 15% de la población del Estado de México. ¿Para qué va a gobernar? ¿Para 15% de la población? Pues no, porque va a tener la oposición siempre en contra, va a tener manifestaciones y no lo van a dejar gobernar. Eso es lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para poder llevar a cabo ese voto que satisfaga a lo que es la necesidad del ciudadano. Hicieron ahí en
En primer lugar, déjame corregirte un poquito, no fue Pedro Kumamoto quien dio el cambio. ¿Sí? El cambio lo dio el efecto Castañeda, ¿sí? Que hace mucho tiempo... ¿Fue la presentación de un libro de...? Hace mucho tiempo Castañeda se aventó a ser un candidato independiente sin que existiera la figura dentro de la ley. Uh-huh. Okay. Lógicamente que le dieron cuello, ¿verdad? Y le dijeron, no puedes, así hayas ganado los votos que hayas ganado. Pero gracias a él, se fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y logró que la Corte le dijera a México, tienes que implementar tu código electoral, tu ley electoral, para que existan los candidatos independientes. Y de ahí viene y de ahí nacen los candidatos independientes. Pero, ¿qué es lo que hace el Congreso de la Unión? El Congreso de la Unión dice, sí, efectivamente vamos a poner a los candidatos independientes, pero tenemos el problema que aquí pueden entrar ya hasta el crimen organizado, el narcotráfico. Tenemos ese problema que podemos obtener si dejamos a... Tan libre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Poner muchos candados para que un candidato independiente pueda lograr un registro. Lógico que hasta ahorita los candados siguen y siguen muy fuertes. El único problema que tenemos es que las candidaturas independientes apenas están naciendo. Ajá. Y yo soy de la idea, y así pienso, sí, que si gracias a ellos se pudiera generar más el voto y se le pudiera quitar los votos que han obtenido los partidos grandes, dejarían de tener las cantidades enormes de dinero que les dan por prerrogativas, ¿sí? Entonces eso mermaría a los grandes partidos y distribuiría ese dinero para todos en general, y de esa manera lograríamos que los partidos políticos cambiaran ya de su forma de pensar. ¿Cómo pueden hacerlo? Los mismos partidos políticos pueden apoyar a un candidato independiente que sea un perfil adecuado, ¿sí? Pero que este venga definitivamente a cambiar las cosas. ¿Cómo? Dándole el bienestar social a nuestro país, a todo el ciudadano. Pero vuelvo a insistir, mientras los ciudadanos no participemos, entonces no lo vamos a lograr. Hay muchísimos candidatos independientes que están ahorita reuniendo los requisitos, que es muy difícil, ¿sí? Se los digo porque desde entrada tienen ellos que primero participar como aspirantes para candidatos independientes, pero para lograr ser aspirantes necesitan tener un acta constitutiva en donde vaya una persona moral, donde vaya un representante legal, donde vaya una cuenta bancaria, donde vaya el SAT, que tengan su registro federal de causantes y donde tengan una persona que sea la encargada del financiamiento que ellos van a obtener para poder iniciar a capturar el apoyo ciudadano. Entonces, todos esos candados sí los merma un poquito de lo que son los partidos políticos. Los partidos políticos ya también inician sus actividades procesales en los cuales ya las convocatorias ya están saliendo para que los partidos, que es muy diferente el modo de actuar, ellos sí llevan precampañas y los candidatos independientes no llevan precampañas. Su precampaña va a ser la obtención del apoyo del ciudadano, pero también ahí ya hubo otro candado. En los años anteriores, los candidatos independientes iban y le pedían la copia de la credencial del elector al ciudadano y que le firmara en unos papeles para poderlo presentar al INE. Hoy no. Ahora, una vez que estén registrados ya como aspirantes y queden reunidos esos requisitos, se les va a dar un app que se le va a poder poner en cualquier celular o en una tablet, en donde se le va a tomar la fotografía a la credencial del elector por los dos lados y ahí mismo en el teléfono celular o en la tablet van a firmar, para que esto todo quede en una carpeta y se pueda, en cosa de 48 horas, poder decir si obtuvo o no obtuvo el apoyo ciudadano para poder ser candidato a independiente. Ahora ya muy tecnológicos también. Muy tecnológicos. Una de las frases que el Instituto Electoral maneja en sus campañas es la participación ciudadana no es solo el voto.
muy fácil. Una cosa es la participación ciudadana y otra cosa es el voto. Por ejemplo, si tú tienes un amigo que va candidato independiente y te pide el apoyo, tú puedes darle el apoyo, puedes darle tu credencial de elector y puedes firmar, pero eso no te obliga a que a la hora de votar vayas a votar por tu amigo. Okay. O sea, tú vas a poder votar por quien tú quieras, pero lo que elegiste ahorita como ciudadano es que tu amigo suba para candidato independiente. Esa es la participación ciudadana. Es como jalan al ciudadano para que empiece a meterse dentro de lo que es la política y empiece a conocer. Si esa persona no es tu amigo, pero te late que puede ser un buen candidato y le das el apoyo, yo te aseguro que vas a inmediatamente a buscar el perfil de él y quién es, por qué le diste el apoyo, si podrá o no podrá ser un buen candidato. Entonces ya de esa manera te están induciendo a que entres, a que conozcas, a que de verdad puedas elegir a quien tú creas que te puede gobernar, ¿verdad? Pues sí, aunque los actos cuentan mucho, porque como dicen, del dicho al hecho, o sea, hay mucho trecho. Entonces sí es importante que cómo actúen, ¿verdad? O sea, ver como la historia de lo que le comentaba, por qué se generan, por ejemplo, conflictos dentro del mismo partido, informarse acerca de eso y más o menos así te das cuenta del perfil del mismo partido. Mira, es un tema muy importante ese de hablar de los partidos, ¿por qué se han mermado? Se han mermado porque los líderes de esos partidos, en vez de buscar perfiles adecuados para que estén dentro de su gobierno, ¿qué es lo que han hecho? Se han llevado al compadre, se han llevado al amigo, se han llevado al primo, al familiar, y han llenado gente de puros de su grupo. Ajá. Y otros impuestos por los líderes de los partidos. Ajá. Entonces, ahí es donde la corrupción se ha mermado a tal grado de que desde el más pequeño hasta el más alto están haciendo que la cuestión de la política sea un objeto de corrupción. ¿Por qué? Porque lo han dejado crecer a tal grado de que se ha hecho una bola de fuego. Uh-huh. ¿Sí? Pero vuelvo a insistir, los culpables somos nosotros. ¿Por qué? Nos detiene un agente de tránsito y lo primero que hacemos es, ¿cuánto te doy para que no me des una multa? Entonces nosotros somos también corruptos, ¿verdad? Sí. O llegamos a hacer algún papeleo administrativo en cualquier ayuntamiento, lo que sea, y lo que queremos es dar una participación para que nos agilicen el trabajo y no hacerlo con su tiempo adecuado como debemos de hacerlo. Dentro del gremio de los abogados existe una corrupción tremenda, que para poder obtener un simple expediente, aunque uno sí tenga el carácter para poderlo hacer, a veces le niegan a uno hasta el expediente a uno mismo si no saca uno un billetito de como sea para poderlo obtener, no se diga obtener copias. Entonces la corrupción no nomás está en los partidos, la corrupción ha llegado a todos los esquemas, pero desgraciadamente se ve en los partidos políticos. ¿Por qué? Porque ya vemos que aparecen ya nombres y que aparecen ya acusados y que aparecen físicas. Así es, ¿verdad? Entonces ya vemos que esa corrupción de alguna manera la están queriendo sacar al público, pero lo están sacando de manera como les conviene, ¿sí? Yo creo que es necesario, e insisto, que sí veamos primero quién es la persona, quién es el partido, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque están obligados ya por la ley a presentar su currículum y presentar todas sus participaciones dentro de su vida social, ¿sí? Entonces ya podemos entender nosotros quién es esa persona, dónde estudió, qué tipo de estudios tuvo. O sea, muy sencillo, simple y sencillamente, cuando se presentan los documentos y va la carta de no antecedentes penales, pues ya podemos ver que esa persona, cuando menos dentro de los 10 años anteriores, pues no ha tenido ese problema, ¿sí? Aunque también sabemos que se puede conseguir ese documento, ¿verdad? O sea, pero informarnos. Pero eso es lo que debemos de hacer, informarnos. Como ver, ciudadanos. Ver qué es lo que podemos hacer. Tengamos en cuenta
que la participación ciudadana ahorita, actualmente, en las redes sociales está siendo verdaderamente un escándalo, ¿sí? Sí. Las redes sociales están al grado de que van a tener una participación en las próximas elecciones del 2018, gran participación, y gracias a esas redes sociales se podrán definir quiénes serán los candidatos. Yo creo que por ahí es necesario incluir a los jóvenes, hacer que los jóvenes entren. ¿Por qué? Porque a los jóvenes no les dan la oportunidad de ir, de ser funcionarios públicos. El joven, yo creo que es el menos corrupto, el que trae menos forma de… Tienen muchos ideales. Así entonces, es. Entonces sí, frescos. No les hemos dado la oportunidad. Hay que darle la oportunidad a los jóvenes. Olvidémonos ya de los chapulines que tenemos, porque siempre son los mismos que cambian de diputado a senador, a regidor, a sí. presidente que municipal. Y son exactamente los mismos. Entonces yo creo que hoy los jóvenes deben de participar. Y ahí tienen la clave, las redes sociales, porque ellos son muy buenos para manejar las redes sociales. Entonces ahí es donde deben de poder entrar y ver cuál es su participación. Hablando de toda esta participación y la información que debemos de tener, quiero compartirles una pequeña experiencia. En la preparatoria yo tenía un profesor que estaba con este sentido de pelear en contra de la corrupción, ¿no? Y nos trataba de decir siempre que el objetivo de los trámites, mira, era un profesor de español, ¿eh? No tenía nada que ver en realidad. Pero él estaba preocupado de crear chavos ciudadanos correctos. Entonces, él se dedicaba a enseñarnos que los trámites se tienen que hacer con tiempo. ¿Cómo no caer en la corrupción, ¿no? Porque entonces, como queremos todo a prisa, hay que pagar, ¿no? Y como no sabemos hacer las cosas, no sabemos redactar un oficio, hay que pagar. Y entonces se va haciendo una cadenita y se va haciendo una cadenita. Es básicamente lo que debemos hacer en este ambiente político, ¿no? Aprender a estudiar, a leer, a entender la propuesta. No tenemos que estudiar ciencias políticas para saber qué es lo que nos gusta o no nos gusta de un político, ¿no? Es como conocer a alguien. Se oyen en nuestra transmisión. Les vamos a hacer su programa. Se trata simplemente de estar conectados con lo que queremos para nuestro entorno, para nuestra sociedad, para nuestra familia. Por supuesto, se trata de involucrarnos simplemente, ¿no? Sí, así es. Licenciado, ya casi nos vamos. Quiero agradecerle por la entrevista que nos ha dado, por la orientación acerca de este tema y, por supuesto, quisiera pedirle una recomendación acerca de a través de qué institutos, de qué instituciones podemos saber más y conocer más de política. Quizá no de políticos ahorita, pero sí de política y saber qué queremos. Bueno, en primer lugar, el agradecimiento es de mí para ustedes, ¿sí? Ah, o sea, me es muy grato poder participar con ustedes y sobre todo con algo que me gusta, porque verdaderamente me gusta. ¿Y cuál es la forma? Es tan sencilla, vuelvo a lo mismo, lo que es el internet. Si nosotros picamos nada más INE o IEPC, Instituto Electoral de Participación Ciudadana, ahí vamos a encontrar todo lo que queramos saber de cuestión política. Vamos a encontrar las convocatorias, vamos a encontrar los formatos que se requieren para poder ser candidato independiente, vamos a encontrar quiénes son los partidos políticos, quiénes son los que encabezan esos partidos políticos, quiénes son los funcionarios que están en las diputaciones, senados y todo de tales partidos políticos. Toda la información que nosotros queramos, ahí está. Pero nos da flojera picarle ahí porque decimos, a mí la política no me interesa. No, debe de inducirse ahorita a todo ciudadano a que le vaya interesando. No les cuesta nada 5 minutos cuando menos leer algo, ¿sí? Y lo tiene a la mano, lo tiene en internet, ¿eh? Sí, así entonces es. Yo creo que ese es un principal motivo para que le digamos a la gente, conoce tantito quiénes se van a gobernar
Y ten en cuenta que si no es por ti, no puede haber gobernantes, ¿sí? Ajá. Entonces, ahí está la clave. Tenemos que, como ciudadanos, cumplir con un derecho, más no una obligación, pero que lo veamos como obligación, que veamos por nuestras familias, por el bienestar de nuestra sociedad, por nuestros hijos, porque ya el huevo no esté en las alturas como está. O sea, ya, sí, por favor, que veamos, no, sí, es verdad, que veamos que nuestra canasta básica está viendo cómo sufren nuestras esposas, nuestros hijos, ¿verdad? Para poder conseguir cuando menos un pan, ¿sí? Está muy caro, sí, es verdad, muy caro todo. Ay, Dios mío, así es. Hasta se pone uno a pensar, ¿verdad, Charlie? Ay, sí. Hablando de unos huevitos, Charlie, yo creo que ya va siendo hora de pedir el desayuno, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya va siendo hora de desayunar. Unos huevitos de rancho, de Oye, gallina diario, contenta. Diario desayunamos tarde, sí, ¿no? A las 11 desayunar ya no es de Dios, no, oye. No, ya no. Bueno, estamos casi por irnos de este su programa Nada Complicado, El Camino del Bienestar. Muchísimas gracias, licenciado. Esperamos que pronto podamos charlar con usted de otro tema acerca de la abogacía, porque es importante también tener a su abogado de confianza siempre en su teléfono, ¿no? Sabe uno lo que pueda pasar. Sí, sí, sí. Y siempre tener este perfil. Muchísimas gracias por compartir un poquito de su vida, un poco de su experiencia laboral. Y pues aquí es su casa. Cuando guste, aquí estamos. Muchísimas gracias. Sí, estoy para gracias, servirles. Gracias a ustedes. Ale, ya nos vamos. Ya nos vamos, Uriel. Como siempre, me dio mucho gusto, nos da mucho gusto de recibirlos aquí en su casa, de compartir esta hora con ustedes y de traer temas para el bienestar. Y, por supuesto, les recordamos que transmitimos todos los miércoles a través de nuestro patrocinador oficial, que es Tu Otro Yo, con estos productos que ayudan también a que estemos en el bienestar. Por supuesto, acérquense a la página www.tuotroyo.com. Ahí van a encontrar información acerca de estos productos y también van a poder encontrar el contacto para que vengan aquí, conozcan los productos, conozcan a la gente que está aquí para ayudarles y apoyarles a informarles de este. Pues no nada más es un producto que puedes consumir, sino una manera de vivir. Un estilo de vida. Si usted tiene la oportunidad de darse una vuelta, créame que no la va a dejar escapar. Esto es, pues, una manera de vivir bien. Así es. ¿No? Es una ganancia económica. Si a usted le hace falta ahí unos cuantos pesitos extras para que no le falte ningún producto en su canasta básica, pues dése una vuelta a la casa de Tu Otro Yo. Gracias al Café Los Arrayanes, que nos trajo ahí el cafecito. Ahorita nos van a traer el desayuno. Ya es hora también. Y pues nos tenemos que despedir a nombre de Liliana Carrasco, titular de este espacio. Yo soy Uriel Delgado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Métanse a nuestras páginas, a nuestras redes, denle like, suscríbanse y compartan este contenido. Muchísimas gracias, Charlie, en los controles. Que tengan muy bonito día. Igualmente, Charlie. Muchas gracias, Charlie. Vámonos, es hora de desayunar. Gracias, hasta luego, adiós. Muchas gracias.